sí. molt bon ambient que és tan diferent que hem viscut els darrers anys i costa molt cridar l'atenció. Sí, eh, sí, sí, sí m'ha donat compte. Eh, és a veure que tampoc he estigat tot el dia en el carrer ni molt menys. Tinc altres obligacions, però, però bueno, al final fas vida normal com qualsevol altra persona i, i sí, notes en la gent, de, sobretot de la gent de peu, no? la gent del, del carrer pues, que, que està contenta, que està il·lusionant el, en l'equip que valoren molt el, el treball que, que estan fent els xavals i que d'alguna forma pues, tenen una alegria damunt diferent, no? diferent. Al final el futbol és un espectacle que d'alguna manera ajuda a que vostes pues, els problemes que 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 tenim les persones, pues manera que nos fa deixar a un costat i, i jo crec que d'alguna forma el Mallorca ha estat contribuït, no, és a felicitat de, de moltíssima gent, davos si podem seguir de de forma perquè, bueno, eh entenc jo que que seria bo per a tots, clar. El, perdona. Sí. Bueno, eh, al final siempre que hay, que hay un cambio en un equipo, eh, pues bueno, como dice la palabra, cambio, ya es, cambios hay. Cambios hay. No, no hay dos personas eh, que por parecido que puedan hacer las cosas, las hagan exactamente igual. Y en este caso, pues claro que hay diferencias, no digo ni mejores ni, ni peores pero hay, hay eh, diferencias. Eh, seguramente tenían antes un entrenador que hacía muchísimas cosas bien y por eso tenían eh, muy buenos resultados y siempre estuvieron dentro de, de una zona cómoda dentro del, del playoff. Y, y tienen otro entrenador que, que, bueno, que lleva una jornada, que ahora con un solo partido también han hecho las cosas muy bien. Pero bueno, sí hay cosas diferentes que, que hemos visto y no sé si le darán continuidad a esas cosas diferentes. Eh, o simplemente fueron cosas específicas diferentes para un solo partido, no, no, no lo sé. Eh, tendremos que, que esperar a hacer valoración en solo una jornada de, de que eh, el modelo de juego o, o el dibujo o la intención de, de un equipo es una u otra en un partido, yo creo que es, es demasiado atrevido. ¿no? Entonces habrá que, habrá que ver. Pero nos toca jugar contra ellos teniendo solo ese margen de, de un partido a la hora de, de verlos y, y bueno, pues es lo que, es lo que hay. Una victòria sempre és important. No recorde... Eh, Porte aquí pues va, va, va fer dos anys i no recorde mai, que m'has que dit que, que no era important aquesta setmana guanyar. Eh? O sigui, sea, no recorde. O sea, al final, quan no és per una cosa és per altra, sempre n'hi ha necessitat de, de guanyar, sempre te xugues coses i, i evidentment, a mesura que va arribant del final de temporada, pues cada partit se fa se fa vital, això és la, la, la realitat. Eh, jo contra un equip estem en batalla a punts, entonces, pues, bueno, tot el que siga evidentment guanyar, pues, no haurem aconseguit res, però des de l'ho, com sempre dic, estarem millor que estàvem la setmana anterior, no? Entonces, un poc això és es el fi i l'objectiu que tenim aquesta setmana. Eh, acabar la jornada millor que la, que la comencem i això la, la forma és intentar guanyar el partit. 18. Si no lo sabéis, os lo digo yo. 18. O sea, ya, ya, ya mantenerse es un logro. Ya no digo conseguir logros deportivos. Digo mantenerse en segunda división, eh, terminar la temporada, un entrenador, es, es un logro. Eh, de ahí muchas veces que... Deberéis de, de entender que, que con el riesgo que tenemos los entrenadores, en el trabajo que tenemos, todas y cada una de las decisiones que tomamos siempre son muy meditadas y desde la responsabilidad, porque el primero que va a ir a la calle es el entrenador, ¿no? Entonces, eh, bueno, entiendo que muchas veces es muy fácil opinar desde el riesgo de otra persona, ¿eh? pero ya os digo yo que eh, ya no hablo de mí, hablo de cualquier entrenador. Cada una de las decisiones que, que toma eh, es siempre sabiendo que. Si no acierta, el que va a estar en el punto de mira, independientemente de que esté en una buena situación en la clasificación, porque ya habéis visto que, que hoy en día ya es independiente, eh, vas a estar en la calle. Tenemos bueno, el trabajo que, que he elegido, el que me gusta, el que me hace disfrutar, pero que tiene mucho riesgo. ¿eh? Así que hay que asumirlo.

la pressió que, que n'hi ha dins mateixa i la pressió que n'hi ha des de fora. Eh, al final, pues, pues, quan hi ha algun canvi, pues, sempre n'hi ha algun més de pagència, unes setmanes més, eh, i, i després pues, te pots trobar eh, situacions de, de tot tipus. No? El, el que pugui haver un canvi en quant a resultats, o no, eh, no garantissa res. I tampoc sap mai un, si hi hagués una continuïtat a lo que hi hava, si també haver tingut els mateixos resultats. Vull dir que al final sempre se posem en la tessitura que ens interessa, però quan hi ha un canvi eh, i entra un, pot haver una situació després bona o dolenta, però pot ser exactament de bona o dolenta en l'entrenador que hi havia abans. No? Entonces, bueno, eh, ja dic, això està muntat així, com dic, eh, eh convivim en aquesta situació, en aquest risc, però, ya di que no es fácil, ¿eh? Pero yo volver a ver en esa situación, a, ver cómo, a ver cómo se manejaba, ¿no? En esa situación de, de, pues, eso, de riesgo ¿cómo se manejaba, ¿no? No, ¿no? no es fácil, no es fácil. Bueno, pues eso va en la persona, va en la persona. Yo, como... quan jo no faig els càlculs o no fa més càlculs de, de guanyar aquesta setmana, ja, ja, he dit abans. No? Al final el que sí sé és que eh, este cap de setmana l'oportunitat que tenim és de, de competir contra el Màlaga i és on tenim possibilitat de sumar tres punts. I ahí sí faig càlculs, sí sé, vamos, no n'hi ha que ser molt intel·ligent, no? sí sé que, que si guanyem el partit no és que anem a estar, i esta setmana ja sí que és segur, no, no, no és que anem a estar igual, anem a estar prou millor de lo que estàvem l'anterior i en una jornada menys, no? I això són els càlculs, eh, a partir d'ahir sí, tens raó, eh, ja que, cadascú és d'una manera i evidentment te trobaràs Eh, pues, al igual que fora del vestuari, te trobaràs també gent en el vestuari pues, que eh, a l'hora de, de, de funcionar pues, faran càlculs Eh, a curt termini i n'hi haurà d'aquell que, que també farà càlculs també a més llarg termini. termini però ja dic que el que tinc clar és que, lo que tenim la possibilitat és de si fem les coses bé poder sumar esta setmana no? i que a més no va ser fàcil hem eh? contra un rival molt bo de la categoria i que ostres, no sabrem dit que, a principi de temporada que en esta jornada anem a estar a a punts en el, en el Màlaga eh, anant d'allí eh, moltes possibilitats també les mateixes que tenen ells de poder guanyar el, el partit i de disputar i de, i de mantindre-se ahí igual algú no s'ho cregut eh? nosaltres sí, no? perquè som ambiciosos i, i sempre se fiquem en la, mateixa, en la, en la millor tesitura. Però bueno, també tinc de dir que, que no ho pensàvem, perquè com tampoc pensàvem a, a llarg termini, pues, tampoc era una situació que eh, pues, tinguérem en la ment. No? Al final són situacions que se te van donant i, i, i hasta que no arriba pues, no n'hi ha de pensar en, en elles. Jo crec que hem pensant de forma eh, molt curta i és el que ha propiciat que a aquestes altures doncs, pues, estiguem en la situació en la, que, en la que estem, que crec que és molt bona, des de logo. Pero, pero no por, no, no por Simeone. ¿eh? Esto parece que lo inventó él, pero había gente mucho antes que ya lo decía. ¿eh? Él, yo creo que ha sido más pesado en el, en el decirlo semana a semana. semana a... Bueno, yo, yo no hablo de, de partido a partido ni nada de esto. ¿eh? Yo no, tampoco hablo de partido a partido ni nada de esto. Eh, eh, pero que, vamos, que no lo inventó Simeone. ¿eh? Habían entrenadores anteriores que ya, que ya ejercían ese partido a partido. Sí, ¿eh? Entiendo que, bueno, que se juega casi todos muchos. No sé si me voy a hacer una valoración así en general y líneas generales del calendario que te da el mayor calendario. Pues un calendario creo que precioso. Eh, si a mí me dijerais que jugando contra unos o contra otros tuviéramos garantizado que fuéramos a ganar o no hacerlo. Pues hombre, pues uno estaría ahora mirando el calendario o más contento o menos, ¿no? Pero como no me lo vais a garantizar, porque esto y más y además en segunda división es eh, muy difícil acertarlo, eh, lo que sí miro el calendario me parece apasionante, o sea, el poder en la situación en que estamos poder ir a campos como vamos a ir el, el sábado a Málaga, donde va a estar lleno, o sea, vamos a ir a, a un campo eh, en la jornada 36, creo que es 36, eh, donde está lleno el campo. Algo bien hemos hecho ¿no? para que también se dé esa situación y además con posibilidades de poder competir con ellos, después ya veremos qué pasa, pero con la idea de, de ir allí a, a ganar el partido, por lo menos lo vamos a pelear sabiendo que va a ser difícil. Eh, a mí me parece un calendario eh, precioso y yo creo que cuando uno eh, juega fútbol, en el caso de los jugadores o, o uno entrena, eh, lo que le apetece es vivir partidos de, este, de esta índole, ¿no? eh, campos chulos, eh, con gente y donde hayan cosas en juego ¿eh? en esta parte final de la temporada. ¿no? Yo solo de pensarlo, pues ya se me pone, como decía antes, un, un jugador, se me pone la gallina de piel, como decía un jugador ahora hace un, hace un rato. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una suerte poder vivir y jugar estos, estos partidos. Y luego pues ya veremos qué pasa, porque nadie podemos garantizar que se va a dar un resultado o se va a dar otro. Me iba a preguntar si motivaciones tratan bien incluso dice si usted, para no estar lleno, se están haciendo iniciativas por parte de Mara, incluso para llenar el campo y demás. ¿Esos motivos también pasan o son motivaciones tratadas por los jugadores? Debería, esta debería. Debería ser, no sé si una motivación extra, porque yo creo que lo que tenemos entre manos ya es lo suficientemente eh, motivante e ilusionante. No creo que necesitemos nada extra, pero ya te digo, eh, al final uno cuando, cuando tira por, por esta profesión, igual que los jugadores, eh, las miras están siempre en poder jugar en sitios donde, donde haya un buen ambiente de, de, de fútbol. Y en este caso lo va, lo va a haber. Además, yo que conozco bien eh, Andalucía, sé que, que se vive el fútbol eh, con, con pasión y vamos yo sé que va a haber un ambiente allí eh, precioso. Entonces, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo y, sobre todo, vamos a disfrutarlo ganando el partido. ¿no? Aquí no hay otra manera de, de, de disfrute. También es verdad que, que eso ejerce una presión. Eh, por un lado a favor de su equipo y por otra en contra del equipo que va a ese campo, que, que hay que saber llevarlo. ¿no? Pero yo creo que a estas alturas eh, estamos más que preparados para afrontar este tipo de, de partidos y, y al final, como siempre, vamos a estar expuestos al día que tengamos y al día que tenga el, el rival y a las circunstancias que se vayan dando y los detalles que se vayan dando en el partido. bueno, son circunstancias que eh, si volen buscar estadísticas negativas eh, tallant soles y exclusivamente unos partidos les haremos a trobar. Y si volvemos a probarles positivos, también les salen a probar. Desde luego, yo para mí, para mí yo no sé eh, si son en este caso negativas, posiblemente sí, si vos estás comentando. Pero para mí es un gusto ganar Andalucía. Yo tengo la suerte de, de vivir 13 años ancha allí, eh, de vivir el fútbol como actuador y iniciar como entrenador allí. Y, y yo voy a disfrutar ¿no? Entonces Para mí siempre es un gusto ganar allí. a la part que siga Andalusia, en aquest cas a Màlaga, ja dic que n'hi ha un ambient de futbol bo i jo per lo menos, desgraciadament des de l'alt, però vaig a intentar disfrutar-ho també des de logo. D'aquest que queda cosa que especial que pugui passar ciència ficció, a vegades o sigui, demanar que no hi hagi que que pugui fugir a nivell seu, a nivell... Lo que és lo que comanda, no? No, home, eh, està clar que ens agradaria que estiguérem tots disponibles. Eh, per, per una part, no ens va donar això un avantatge i, i una dificultat per a mi, però benvinguda siga, perquè des de llavors serem més forts si estem tots disponibles. Però a partir d'ahir a mi el que em preocupa és que, és que estiguem bé a nivell mental, perquè a nivell físic ho estem. Eh, eh, arribem en un moment que els xavals ja estan més que preparats a nivell tàctic per a eh, ser autònoms de, de posar solucions de les dificultats que vagin tenint en el terreny de xoc i, i al final el que et preocupa és que a nivell mental estiguem, estiguem, bé, no? se, sentim, eh, se sentim forts. No? I, I al final, posta pues, volta, això va ser determinant. Després ja, com bé dius tu, n hi ha moltes circumstàncies que no, no pots controlar, eh, que evidentment depenent de si te caiguen a favor o en contra, pues poden ser determinants, no? Però eh, jo lo que espero és que les que són controlables nosaltres eh, estiguem i, i sobretot el que li demanen als xavals és que disfruten, que disfruten els partits que, que ens queden, que disfruten competint-los i fent les coses bé. I després sabem que estem exposats sempre a que els resultats eh, puguen ser favorables o no. Però jo crec que nosaltres hem demostrat una regularitat durant tota la temporada que és la mateixa que portem en aquests moments, no? Entonces, jo en aquest he sentit, estic eh estic convençut i estic segur de de que que tenim, no? I, i espero, espero molt d'ells. Hi dels Hem vist ja trotat. Passejar-se, l'heu vist passejar-se. Ara mateixa, ara mateixa dia abans, no? Dia eh i i la foto i per lo menos fes fa algo de utilitat perquè perquè últimament està fent poc d'utilitat i, i, en principi de moment va seguir igual. Sí, bueno, van, asomant, van asomant, van asomant. Eh, eh, jo no sé si és el clima que igual quan fa sol pues asomen més, no? Igual és això, igual és això. Però de moment, eh, bueno, sí, estem contents perquè eh, veiem que hi ha que el mateix eh, Sergio Buenacasa, no? que, que han estat moltes setmanes fora i, i ja comencen a veure la llum, de, de començar a participar en el grup, a fer coses i home, eh, dir que estan ja en disposició me pareix molt d'aventura, però, però bueno, jo ja m'alegre de veure-los, tant a Nico com a, com a Sergio, eh, com a Pervis veure lo passejar per allí, eh, pues, pues ja uno se va alegrant perquè vol dir que estan prop de, de poder estar pronte pues, ajudar a l'equip. Bueno, tot el que fan els jugadors ho fan perquè són molt bons. Són molt bons i, i ho fiquen en pràctica. Nosaltres al final l'únic que fem és intentar eh, d'alguna forma provocar, sempre dir no, que els entrenadors l'únic que som són uns pobres provocadors de, de, de rendiment no? I, i en això se basem, pues, doncs, intentar provocar eh, el que poden donar cada un i moltes vegades pues, doncs, la forma de provocar-ho per a uns és de determinada forma i per a altres de, és d'altra. De, no? Però al final, si, si Lago, si Aridai, si qualsevol altre eh, donen un rendiment, donen uns gols que no han marcat mai, o donen unes assistències que no han fet mai, és, per, és perquè podíem fer-ho. Eh, així que el mèrit és totalment d'ells. Pues és difícil saber-ho, és difícil saber-ho. No sap pu... Eh, com se van a donar els partits. No? Ahir mateix estava veient el partit de... De... el llevant contra el Betis i podíem pensar que era un partit que s'anava a definir per detalls i, i, i que anava a molt just i al final fixa't, fixa, no? acaba en un 4-0 i algun gol més anul·lar que n'hi ha, que n ha per ahir. no sap mai com se van a donar les circumstàncies. Eh, jo espero que si nosaltres donem la nostra millor versió, eh, competim el partit. A partir d'ahir està clar que eh, tenir que tindre, a part de competir-ho, tenir que tenir molt de cert en una àrea i en l'altra. I després, si a part d'això, eh, també tenim la personalitat de, entre una àrea i l'altra, eh, pues ser capaços de, de, de fer el que habitual fem, habitualment fem, Pues millor que millor, no? però ja dic que jo crec que independentment de lo que se done d'una àrea a l'altra, les àrees definiran lo que, lo que és el resultat del partit segur. No, 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 no. Yo no, no sé, no sé No, no, yo he de deportes de campo, no de no de deportes de campo de la hoja, lo que no. Yo vamos. bueno, eso va a 10. No, pero eso va a 10. Eso va a 10. Día chua Urgüi, ¿no? Que 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 al final yo, yo es que viscan enfadat, viscan enfadat y, y y y visc y vis nervios, y vis nervios. Es que estás nervioso, Digo, no, no, yo digo, es que estás nervioso. No, no, no dic ara, en aquesta situació, jo dic durant la temporada o la temporada passada o en algun moment en els equips que ha pogut estar, no? I jo sempre contesto el mateix, vist nerviós, no sé viure d'altra manera, no? Eh, eh, nerviós i enfadat, o sigui que... I n'hi ha vegades, doncs bé, n'hi ha que i pots estar més content, no? Doncs eh, pues igual no aquesta la sensació avui, Però... No? Però no, 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 no varia, no varia res. Jo estic convençut del meu equip sempre, i de vegades me pega, me, me pega el partit que se dona en esmorros i en vegades que, que aconseguim el que, lo que volem. No? Però jo crec que nosaltres, l'equip que tenim i els jugadors que tenim, eh, aprofitant un poc de l'altre dia, no? que parlàvem en roda de premsa, de, de, de ficar peros no? a, a, a l'equip, que peros podem trobar, no? però, però jo dic com a equip, sempre podem trobar situacions de millores, o sigui, de, millorar. Però peros als xavals que tenim, independentment de que facin un bon partit o no, però se'ls pot posar pocs. No? Entonces, en aquest sentit ja que jo estic molt satisfet en, en el treball que, que fan, eh, en els ambiciosos que són, en, en els valors que tenen, eh, pues en tot. No? I després com a persones que són, des del primer dia vas dir que tal nosaltres podíem tindre més dificultats que molts altres equips que, que també estan en la part alta de la classificació. No? I estem exposats a fer un bon partit o, o no i ahir pues, a vegades és no on te pegues de morros, no? però convençut dels jugadors que tenim i, i de les nostres possibilitats sempre estic, sempre. Yo no he dicho nunca nada de esto, ¿eh? Eh, lo dices tú y lo ha dicho Maeta, ¿eh? yo no hablo ni de si tengo, si no tengo, si dejo de, 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 de tener. No, yo no digo nada, no digo nada, yo no, no, no digo nada, nunca, nunca hablo de esto. Eh, esto os dejo, os dejo a vosotros, yo nunca digo nada de, de esto. Estoy muy centrado en el, en el presente y creo que nos quedan eh, siete partidos eh, o más, no lo sé, eh, tan apasionantes. Que pf, perder energías en otra cosa que no sea eso pf, es, es un absurdo. Y luego soy tan consciente de que van 18, 18, eh somos 22 equipos, ¿no? 22 equipos, pero no son 18 equipos los que han cambiado de entrenador, pero son 18 entrenadores. Entonces, ¿qué vamos a hablar de, 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 de futuro? ¿Hablar de futuro en entrenador? ¿Me refería a la de Campos? Ah, eso sí, de, de, eso, de, de eso sí hablo. De, de, de eso sí hablo, de eso se de eso sí hablo, de eso se sí hablo. Dime, dime. Este año, eh, para mí es un motivo de, de alegría, eh, pero no por Cisco, por Cisco por supuesto, pero por el Mallorca también. Eh, yo creo que que eh, asegurarse la continuidad de, de Cisco, independientemente de que en este momento tenga una participación el equipo mayor o, o menor, me parece que, eh, que es beneficioso para Cisco y me parece que es muy beneficioso para, para el Mallorca. Eh, hay que poner un Cisco en, en, la vida, en la vida de cada uno y en, y en el equipo de cada uno. Eh, digo por experiencia porque lo he tenido aquí, lo he tenido en, en otro. en otro club. Eh, dejé de tenerlo y, y lo eché en falta es ¿eh? o sea, que decir, que es un jugador que, que yo creo que eh, rebosa y, y, y emana de él unos valores que, que para el resto de compañeros para, para los niños, hoy por ejemplo que teníamos ahí en el, en el campus eh, yo creo que, que, que es una suerte eh, es una suerte tenerlo, de, de verdad os lo digo enhorabuena a Cisco en este caso, pero también al, al Mallorca porque me parece que que los dos tienen suerte de seguir ligados. Sí, bueno, que quede claro esto, ¿eh? no, no estoy hablando del, no, de, del bar del playoff, porque uno usted de, o deje de estar en Mallorca, ¿eh? no estoy diciendo nada de esto. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. sí eh, yo, yo me parece que, que el bar es algo algo beneficioso. Eh, creo que en teoría so la práctica y en la práctica también, en teoría y en la práctica, eh hace el fútbol más eh más justo. Eh, luego va que luego la semana pasada, por ejemplo, tuvimos la la suerte de, de tener un, un árbitro de, de primera división que nos dio una una charla sobre sobre el bar Eh, sobre todo yo creo que el quid de la cuestión es saber exactamente dónde y cuándo puede, puede y no puede entrar. Y muchas veces lo que lleva equivoco un poco y te da la impresión de, pero, y, y no entiende uno, ¿y ahora por qué no ha entrado? Si está la cámara ahí, si, fuera, si sería tan sencillo, muchas veces está en saber exactamente el famoso protocolo, cómo, cómo funciona. Entonces yo creo que, que es algo beneficioso para, para el fútbol, pero tengo dudas de si, para, si no se ha utilizado durante todo el año, si tal vez en un momento determinado que hay tanto en juego para los equipos que tengan la suerte de estar ahí si no va a ser un problema o una dificultad más incluso para, para el árbitro. ¿no? Entonces, no lo sé, no me, atrevo a, no me atrevo a decir si sería mejor o, o peor, tengo, tengo dudas. Quizá nos ha hecho durante la temporada, quizá esperaría a, a, que, a que termine la temporada y, y se inicie pues, bueno, pues ya viendo una pretemporada por medio, que entiendo que harán pruebas, que, 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 que todo el mundo estará pues, un poco más... Eh, no solo los árbitros, sino también lo, lo, los jugadores pues, un poco más familiarizados con, con lo que es el bar. ¿no? Es un poco mi, mi opinión que, como siempre, vale de poco.